Moto con chistas y comerciantes que se negaron a salir ante las cámaras criticaron el mal estado de la vía donde finaliza la calle Castillo frente al parquecito arcoíris de esta ciudad. Cuestionaron la mala calidad del material utilizado para tapar los hoyos, que en reiteradas ocasiones son bacheados y se deterioran con rapidez. Según estos, accidentes automovilísticos y caída de motoristas se producen constantemente cuando los conductores tratan de esquivar los hoyos. Instaron a las autoridades correspondientes a resolver la situación que pone en riesgo la vida de los transeúntes. NDN y Dalmis Arias.